microestadio de Ferro repleto. Una multitud acompañó los festejos de la Cámpora del Día de la Militancia, donde se respaldó al segundo mandato de la presidenta argentina, Fernández de Kirchner. Pensaba yo que iba a ser una fiesta, y en ese momento recordaba a los compañeros que dieron origen a que el 17 de noviembre sea el Día de la Militancia. A esos compañeros que el 17 de noviembre de 1972 nada los pudo parar y fueron a rescatar al general Perón después de 17 años de proscripción. Y pensaba en alguien, en realidad en dos personas que estaban ahí, que hacen que hoy esto pueda ser una fiesta y que nosotros el 17 de noviembre no tengamos que ir a rescatar a ningún conductor a ningún lado, porque nuestra conductora está donde tiene que estar, en la casa del gobierno, donde la puso el pueblo, donde la puso el pueblo. Por 4 años más para profundizar. Nosotros hoy podemos festejar por el sacrificio de aquellos compañeros, pero quiero recordar especialmente a uno que estaba ahí como un militante más, al que transformó la historia, al inmortal Néstor Kirchner. Una fiesta de la militancia, una fiesta de compromiso, una fiesta que demuestra que, como siempre dijo Néstor, la juventud no es futuro, es presente, y acá está respaldando a Cristina, que conduce el país hacia esa sociedad de nuestros sueños. Este es el apoyo a la militancia, las ganas, la alegría de saber que uno está construyendo un país mejor. Revisar el pasado desde el hoy, se activa desde la memoria, la profundidad de nuestra historia, y ese 17 de noviembre que trajo al general Perón, donde los jóvenes participaron activamente, tiene su espejo con esta juventud que recupera aquellas historias para certificar este tiempo y poder proyectar el futuro. Con mucha mística, con mucha participación, teniendo el Néstor y Cristina, que estuvieron haciendo la historia ese 17 de noviembre del 72, hoy dándonos la posibilidad de recuperar los sueños en una patria de justicia social. Estamos felices de que estamos transformando la patria junto con Cristina. Estamos felices porque pensamos que la Argentina va a estar mejor y queremos llenarnos de alegría para salir a hacer lo que nos falta. Nosotros en la Cámpora somos los primeros impulsores de una patria más justa, más libre, más soberana. Y queremos que Cristina va a ser la que realice esa patria. Y queremos ser nosotros la que la acompañemos y la ayudemos.